Yo como Josué, a mi Dios voy a ser fiel. Cuenta la historia de un hombre a quien Dios llamó para que fuera esforzado y valiente. Josué y el pueblo marcharon hacia Jericó para las fuerzas del mar hacer frente. Rescatar, Dios me eligió a mí.
la victoria alcanzar. Coraje, coraje de conquistador, coraje de conquistador, con vista al frente, sin cobardía, mirada franca ante el Señor. Coraje, coraje de conquistador, coraje de conquistador,
conquistador. Me gusta. Me gusta. Me gusta ser conquistador. Buenas noches, hermanos. Esperamos que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Tenemos una sincera y cordial bienvenida a cada uno de ustedes que está conectado por aquí por Zoom y nos está viendo por Facebook. Esperamos que esta programación sea de agrado para cada uno de ustedes. Sí, estoy seguro que lo será, Anthony. Muchas gracias por esa cordial bienvenida. Para iniciar el culto formalmente de esta noche, vamos a hacerlo entonando las notas del himno tema Yo Iré. Espero que desde allá, desde la comodidad de tu hogar, nos acompañe a cantarlo. Adelante. Al gigante, él ya tenía un encuentro con Dios, luchó a su lado en batallas, junto a un oso y un fiero león. Muchos dijeron, él nunca podrá, es solo un joven derrotado será, mas él no peleaba en su nombre, él iba en el nombre Jehová. Así como David, quiero depender tan solo de Jehová de los ejércitos. Anhelo serle fiel, sus milagros ver. No existe la victoria si no está él. No quiero ir con lanza y jabalina, yo quiero ir con Cristo cada día. Su espíritu tender, en su amor crecer. No importa la batalla, mi sueño junto a él vencer. Y yo quisiera por Cristo luchar, su nombre con fe defender, ser una joven que ame a Jehová de verdad y entregarle mi ser. Antes de ir a pelear las batallas, yo necesito un encuentro con Dios, orar y leer su palabra, abrirle la puerta de mi corazón. Sé que vendrán desafíos constantes en esta guerra entre el bien y el mal, mas con esfuerzo y la ayuda de Dios el éxito real podré alcanzar. Así como David, quiero depender tan solo de Jehová de los ejércitos. Anhelo serle fiel, ver. No existe la victoria si no está él. No quiero ir con lanza y jabalina, yo quiero ir con Cristo cada día. Su espíritu tender, en su amor crecer. No importa la batalla, mi sueño junto a él vencer. Así como David, quiero depender tan solo de Jehová de los ejércitos. Anhelo serle fiel, sus milagros ver. No existe la victoria si no está él. Yo quiero ir con lanza y jabalina, yo quiero ir con Cristo cada día. Su
Amén. Interesante. Yo interesante. Muy interesante ese himno. Lo había escuchado, pero muy, muy bello. Ese es, de hecho, el himno tema del año. Tú sabes que las damas, el Ministerio de la Mujer, tiene un himno titulado Yo Iré. Obviamente, versión femenina, vamos a decirlo así. De hecho, los corportores tienen uno, que Brian me lo enseñó, que es versión corportora, pero es Yo Iré. Entonces, los jóvenes también tienen uno. Los conquistadores no nos quedamos atrás. Tenemos uno. Lo que pasa es que se ha colocado muy poco en la iglesia. A partir de hoy, vamos a colocarlo más para que lo cantemos todos con júbilo la próxima vez. Excelente. Entonces, vamos a proceder a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Primera de Samuel 17, 32. Y dice así. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, a un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Que Dios bendiga a los que practican su santa palabra. Amén. Iber, tiene la oración. Oremos. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por nuestra vida. Ahora que entramos en culto, Señor, te pedimos que podamos llenar los vacíos que tenemos, Señor, y que podamos salir victoriosos de este culto, Señor. Que podamos tener todo lo que queramos, Señor. Señor, también te pedimos por las personas que necesitan un techo y comida, Señor, que Jesús se la puede proveer. Para personas que necesitan un trabajo o que tengan algún problema o enfermedad, Señor, que se la pueda sanar. Todos estos favores, Señor, te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Iber. Ahora vamos a ver un video relacionado con lo que es el Club de Conquistadores. Vamos al control. El Club de Conquistadores tiene la misión de servir a sus semejantes y fue organizado oficialmente en 1950. Es quizá la mayor escuela de líderes que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que desarrolla armoniosamente las facultades espirituales, físicas, mentales y sociales de los menores. En el club, un conquistador descubre su propio potencial concedido por Dios. En el club, un conquistador aprende a ser puro, bondadoso y leal. En el club, un conquistador aprende a ser cortés, obediente y amigo de todos. Por eso en sus reuniones, excursiones y campamentos, primero está Dios. Sí, si te gusta la aventura, las emociones, los amigos y servir a Dios, entonces tu lugar está en un Club de Conquistadores. Sí, Club de Conquistadores. Cuna de líderes para salvar del pecado y guiar en el servicio tu próximo destino. Interesante video, ahí podemos aprender un poquito acerca del Club de Conquistadores. Ahora yo tengo un anuncio muy importante para los padres y para los conquistadores. Es que el sábado a las 2 de la tarde nos vamos a estar reuniendo en la iglesia para partir a ser parte del Este y participar del Campori que hay. Como visitantes, allá vamos a disfrutar de un pequeño brindis que tenemos preparado para los conquistadores. Este es nuestro anuncio. Así que, padres, contamos con su apoyo. Y a los niños nos vemos el sábado. Oye, eso va a estar bueno, Anthony. Bien, vamos a ver ahora un testimonio de un aventurero. Fíjense, queremos que le presten mucha atención. Parece algo sencillo el Club de Aventureros, pero quiero que le presten mucha atención de cómo este testimonio hizo un cambio total en la familia, en esta familia que vamos a ver el video. Vamos con el video de el testimonio de un aventurero. Luis David llegó al Club de Aventureros hace 4 años y empezó su carrera como un aventurero. Fui director del Club de Aventureros. A 5 años o 6 años conocí a Matías y Betsabé. Son los niñitos que lo invitaban. Pero yo no sé ni a dónde lo invitaban. Yo dije que era jugar a su casa como otros niños.
Me dijo, papá, dos amigos del colegio me han invitado a su club. Bueno, pensé un club como cualquier otro, que ahora hay bastante, ¿no? Pero me dijo, no, papá, es un club de una iglesia, se llama Club de Aventureros. Bueno, le digo, si está bien para ti, bueno, te voy a apoyar, ¿no? Te voy a apoyar en todo lo que quieras, así que tienes mi permiso. Y Luis David, pues, es un niño que no es adventista, ¿no? Él no es de la iglesia. Él ha venido al club los domingos y él es el que trae a sus padres. Tuve confianza en lo que me decía mi esposa, ¿no? Confié en ella, confié en mi hijo, lo que me decía. Y bueno, tuvimos que soltarnos despegarnos de nuestro hijo por unas horas. Siempre lo venía, lo dejaba acá a Luis David al club y luego se iban. A veces venía el papá a dejarlo o a veces ya lo venían a recoger. Y así era al principio, ¿no? Todo ese año venían solamente para el programa de una ceremonia de pañoleta o para la investidura. Ellos venían, ¿no? Primero comenzamos con amigos, luego vamos avanzando lento, lento, hasta que en un punto él se aburre de jugar y ahí le comenzamos a hablar de Jesús. El sábado es el día en que Dios está para nosotros y también hay que también darles culto a Dios. No pensé, ¿no?, de que todo el trabajo que se realiza en el Club de Aventureros, ¿no?, pueda influir de esa manera en la vida de un niño. Llevándolos a la iglesia porque a los dos ya los entrega a la iglesia adventista. Y yo también me estoy entregando, ajá, mi esposa también está entregando. Que pertenezca al Club de Aventureros porque prácticamente por él nuestra vida está dando un giro de 190 grados, ¿no? Gracias a él. Sinceramente yo doy gracias a Dios por haber puesto a esos niños en el camino de mi hijo. Porque gracias a que ellos se conocieron, mi hijo conoce a Dios. No sé cuándo yo le iba a hablar de Dios, sinceramente. Y tuvo que ser a esa edad, a los 5 o 6 años. Quien hace es Dios. Dios toca los corazones y el Espíritu Santo es el que trabaja, ¿no? Y a veces Dios nos utiliza, ¿no? Yo me siento muy contenta por eso, ¿no? Me siento muy feliz porque este es un trabajo solamente de Él, ¿no? Que vengan a la iglesia adventista y conozcan sobre el club. Yo invoco a los padres a que lleven a sus hijos a la iglesia, los entreguen a Dios, se van a llevar una satisfacción maravillosa. El corazón se le va a llenar de regocijo, de alegría, de felicidad para que sus hijos estén con Dios. Les agradezco a ustedes por invitar a mi hijo a lo que fue el Club de Aventureros y gracias a él, bueno, nosotros estamos asistiendo a la iglesia los sábados. Si tiene la oportunidad de conocer y sus hijos están interesados en el club, que los apoyen, porque es de gran bendición para la familia. Mi hijo ha cambiado bastante y no solamente su cambio, sino habla más de Dios. Cuando papá y yo nos tenemos alguna riña, él siempre interviene, ¿no? Tantas cosas que hemos tenido nosotros nos ha mantenido unidos juntos como familia. Dios llegó a mi hijo por medio de ellos y mi hijo por medio de nosotros. Así estoy muy agradecida con Dios y con la iglesia. Tremendo testimonio de cómo Dios utilizó a este aventurero para transformar toda una familia y no solamente una familia, cuando viene a ver ese sector, esa calle y todo un pueblo, porque Dios es así, actúa de forma maravillosa, no importa que sea un niño, un jovencito, un adulto. Ahora vamos a ver un testimonio de un conquistador. Adelante. La historia comienza en el mes de julio del año 2006. Yo tenía 7 años y un día mi madre llegó a
al departamento en el cual vivíamos, que estaba enfrente de la iglesia adventista a la cual yo participo. Nos dijo que nos iba a meter a los scouts para que participáramos y no estuviéramos todo el día encerrados en el departamento, y para que así participáramos y compartiéramos y conociéramos más. Y así fue como nosotros comenzamos a asistir al club. Los días sábados en la mañana yo iba a jugar a un club deportivo de fútbol, hasta que un día un profesor de lo que era mi entrenador me dijo a mí y a un compañero que ambos íbamos a ser drogadictos, que íbamos a caer en el vicio de la droga, que íbamos a perdernos. Y yo desde esa vez no le conté a nadie, sino que pensé para mí mismo que era lo bueno. Entonces, como yo participaba en los aventureros, comencé a interesarme en la iglesia. Entonces, un día sábado fui a la escuela sabática. Me recibieron de una manera súper amable y amistosa, y me encantó. Entonces, cada semana, cada sábado iba a la escuela sabática y aprendía más sobre la palabra de Dios. Después de un tiempo participando en la escuela sabática y yendo al sermón, me di cuenta de quién era Dios, de otra mirada, de la mirada de la iglesia adventista. En el año 2010, en un campamento, me recuerdo que fue en La Michigua, hicieron el llamado. Yo decidí con otros jóvenes salir adelante y poner mi nombre para hacer el estudio bíblico. Así fue como en el transcurso del estudio bíblico fue aprendiendo más sobre la Biblia, de las verdades, sobre Dios y Cristo. Un día venía caminando desde el colegio hacia mi casa, entonces pasé por una plaza y vi a un joven drogándose. Y era mi compañero con el cual yo entrenaba en el equipo deportivo de fútbol. Y me dio pena, porque lo que dijo el entrenador se estaba haciendo realidad en su vida. Y por eso yo decidí bautizarme. 2 semanas antes de que yo me bautizara, los ancianos de iglesia fueron a mi casa a hablar con mis padres. Mis padres le dijeron a los ancianos que yo no me iba a bautizar porque habíamos tenido problemas familiares. Entonces, en ese instante de que le dieron la noticia a los ancianos de iglesia, yo me sentí frustrado, con pena, con rabia por no cumplir mi sueño, cuál era ser parte y miembro de la iglesia adventista. Después de un par de meses, el año 2012, el 7 de abril, pude entregar mi vida a Cristo, el cual era mi gran sueño, y formar parte de la iglesia adventista. Actualmente soy conquistador y capitán de mi unidad. El próximo año seré líder y espero entregar el mismo mensaje que me trajo a los pies de Jesús. Quiero agradecer a Dios por haber conocido al Club de Conquistadores Rejasur, que ha sido fiel en cumplir su misión. Muy interesante testimonio de parte de este conquistador. Ahora vamos a tener el último testimonio de parte del conquistador de nosotros. Jonathan, con cada uno de nosotros. Bien, 2, 1, 2. Bien. Yo vine esta noche porque quería agradecerle al Señor por 3 cosas que han marcado mi vida. Primera, porque el Señor es bueno. Siempre estaba conmigo y con mi familia, aún por las situaciones difíciles. Nos ha proveído, nos ha mantenido, nos ha ayudado, se podría decir. Por eso es que le agradezco al Señor. Segundo, le agradezco al Señor, porque no sé si ustedes saben,
pero mi papá le dio un ACV o un accidente cerebral, un derrame. Este tuvo que estar en cuidados intensivos, por lo que pensé que él nunca iba a salir de eso. Pero confié en el Señor, oré, le pedí al Señor que sanara a mi padre. Y desde 3 días en intensivo se ha ido mejorando. Y ya en la actualidad, él actúa como que sin nada, como que si la enfermedad fue cosa del pasado. Pues actualmente, cuando alguien le da un ACD, no tiene tanta posibilidad de sanarse, ya que he escuchado que muchos se mueren. Por lo que le agradezco al Señor sobre ese cambio. Y el tercer cambio es que le agradezco al Señor que me haya utilizado de instrumento para predicar en la Iglesia de Esperanza Central. No sé si la conocen, pero ahí fue una iglesia en donde tuve que dar una campaña evangelística los 7 días, del cual fue fruto en la que 3 niños se bautizaron. Yo le agradezco al Señor, primero, porque yo soy simplemente el mensajero y yo solo tengo que hacer lo que Dios me manda, ¿no es verdad? Bien. Desde mis testimonios, ahí podemos aprender 2 cosas. Que Dios nos mantiene vivos, que Dios nos ayuda, que Dios nos da la vida, nos da la comida, nos da todo, nos ayuda, nos ayuda a pasar tentaciones y pruebas hostiles. La segunda es que hay situaciones en las que Dios te usa como tu instrumento, como un instrumento, como por decir ejemplo. Ustedes conocen el piano cuando lo tocan. Ahí la persona tiene que, ahí el secreto del piano es tocarlo, pero hacer que este hable por ti, por lo que quieres tocar. Así es Dios, mis queridos hermanos. Si tú te dejas tocar por el Señor, si tú te dejas hablar por el Señor, tú serás un instrumento especial para tu alma. Quiero que a través de mi testimonio ustedes puedan recordar que el Señor nos libra y nos usa. Amén. Muchas gracias, Jonathan. Interesante testimonio. Que Dios siga usando tu talento de predicar para que más personas puedan acercarse a la presencia. Ahora vamos a tener 2 partes especiales proyectadas. Muchos ejemplos hay de gente fiel y hasta la muerte defendieron su fe a fieras gigantes, reinos, prisión. Vencieron por estar de parte de Dios. Como David seré, puro como José. Marchamos con la fe y la oración, conquistadores fuertes, fieles de Dios. Como David seré, puro como José, fuerte como Daniel, que no escondió su fe. Valiente como Esther, al presentarse al rey. Como Samuel seré, fuerte y fiel. Conquistador de Dios, fuerte y palabra guardaré, conquistador de Dios.
Conquistador. Me gusta. Me gusta. Me gusta ser conquistador. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Creo que el ambiente está más que preparado para recibir el tema central de esta noche, que lo va a tener un joven que a mí realmente me place presentar y que lo quiero mucho. Espero que el Señor lo use en gran manera. Y pues nada, el tema de esta noche va a ser predicado por Ryan Hernández. Buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Como siempre, para mí es todo un honor poder predicar junto a mi iglesia. A decir verdad, me conmovió bastante el testimonio de nuestro querido conquistador Jonathan Martínez, cuando mencionó que nosotros somos instrumentos del Señor. El Señor es como el sol y nosotros somos como la luna. Somos reflectores de su luz y alumbramos al mundo con ella. Así que esta noche yo te quiero decir, hermano, que si el Señor te llama, deja que Él entre a tu corazón, deja que Él intervenga en tu vida, porque los planes que Él tiene para ti son planes de amor y no de odio, como bien especifica la palabra de Dios. Antes de comenzar, en primer lugar, quisiera el tema que escogí para el día de hoy se titula Yo iré. Así que antes de dar continuidad con la lectura bíblica, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí presentes, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Es un privilegio siempre poder, Señor, estar en constante comunión contigo. Esa persona que aún no te conocen, Señor, no sé qué esperan para hacerlo. Guía sus corazones y que ellos puedan llegar a ti lo más temprano posible, Señor. Tú vienes pronto, Señor, y hay que preparar la mayor cantidad de personas posible para que vayan al reino de los cielos contigo. Quiero que bendiga de una manera especial a la iglesia, Señor. Aquellas personas que vinieron aquí con situaciones delicadas de salud, familiares, Señor, sé con ellas. Bendícelas grandemente, Señor, que puedas reconfortarlas en lo más profundo de su corazón.
que ellos puedan claramente, Señor, darte las gracias, porque tú eres el dador de la felicidad, el dador de la sanidad, de la salud, de los problemas, los resuelves tú, Señor. El único que merece toda la honra y la gloria en este mundo, Señor, eres tú. Bendice de una manera especial a los conquistadores que están aquí presentes. Sé con ellos, Señor, y guíalos y dale el futuro que tú tienes planeado para ellos, Señor. Que ellos puedan ser de herramienta, Señor, donde quieran que ellos vayan. Herramienta tuya, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque eres bueno y porque podemos hablar contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la lectura bíblica para esta noche la encontramos en 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Dice de la siguiente manera: entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Interesante este versículo. Oye, para los conquistadores, este tema va a ser muy interesante y edificante. Quiero, para comenzar, quiero que nos hagamos una ilustración. Quiero que hagamos una ilustración. Supongamos que te invitan al estadio Slave Center. Me gustaría saber si me escuchan bien, por favor, hermanos, en el chat. Para así... Está bien, se escucha bien. Ah, ok, gracias. Imaginemos que nos trasladamos al Slave Center. Para los que no sepan qué es el Slave Center, es el estadio donde juegan Los Ángeles Lakers, cuyo jugador destacado es LeBron James, como bien sabemos. Un jugador sobresaliente en todos los sentidos. Y digamos que tú estás en la fila de los fanáticos y por la bocina anuncian que LeBron James quiere jugar un 1v1 con uno de los fanáticos. Y dicen, ¿quién se anima? Entonces, para ser más extremista, supongamos que tú nunca has tocado un balón de básquetbol. A lo mejor te especializas en otro deporte, pero no en este. Tú estás ahí de paso para ver el partido. Y en la bocina anuncian que LeBron James quiere un 1v1. Y tú que nunca has jugado baloncesto, apenas has llegado a picar una pelota, te levantas y dices, yo iré. Ahí todo el mundo se te queda mirando la humillación que va a tener este joven al pararse. Me gustaría poner otro ejemplo, un escenario similar a este, pero en el caso, entrando en el campo del fútbol, en el Juventus Stadium, específicamente, que se encuentra en Italia, y ahí es donde juega el equipo de Cristiano Ronaldo. Es tipo una bestia. Lo podría definir como una máquina humana. Ese hombre tú lo pones a correr, lo pones a 10 vueltas al Parque del Este y te lo hace sin problema. La resistencia de ese hombre yo la podría considerar inhumana. En toda su carrera ha anotado más de 760 goles, que para, a lo mejor, para aquellos que no sepan mucho de fútbol, puede parecer muy poco, pero es bastante. Porque por partido solamente se pueden llegar a anotar 4 o 5 puntos por equipo. El caso es que en la misma escenario que cuando LeBron James solicitó para que un fanático jugase con él, así mismo Cristiano Ronaldo lo hace. ¿Quién desea jugar un 1v1 con Cristiano Ronaldo? El primero que anotase en la cancha gana. Y tú, que nunca has jugado fútbol, que apenas has pateado un balón, tú te levantas y dices, yo iré. Ahí todo el mundo se te queda viendo, este niño, este joven. Va a pasar una humillación frente a los espectadores. Ahora quiero que nos traslademos al escenario bíblico y podamos evaluar las dimensiones del guerrero que desafiaba al pueblo de Dios. Su nombre era Goliat. Era temido entre naciones. Le decían el rompecráneo. Un tipo que medía 6 codos, que eso vendrían siendo como 3 metros. Un tipo que nunca perdió una batalla. Era temido por todas las naciones.
sea que si tú te enfrentabas a él, eso era muerte súbita. La mayor parte de los enfrentamientos que se hacían contra Goliat terminaban en fracaso. Entonces el pueblo de Dios estaba tentado contra los filisteos. Entonces tenían que tomar una decisión. ¿Quién iba a pelear contra Goliat? Obviamente hubo un silencio muy espeso en el terreno, porque muchos de esos israelitas tenían familia, tenían hijos, eran amigos, eran hermanos, eran sobrinos, tenían familia. Y es una situación totalmente entendible que en momentos como ese nos llenemos de temor, nos llenemos de angustia. Sin embargo, un joven del campamento de Israel quiso tomar la iniciativa y se paró y dijo: yo iré. A pesar de que nunca había tenido un enfrentamiento físico con algún filisteo o con alguno de otra tribu o de algún otro territorio. Nunca había participado en combates, siempre era reservado para sí, porque entendían que no tenía la suficiente fortaleza física, por así decirlo, para combatir. ¿Y qué creen? Como ya sabemos la historia, David tuvo éxito en la pelea contra Goliat. ¿Pero qué fue lo que lo inspiró a actuar de esa manera? De decir: yo iré. Porque hay que tener muchas agallas. Tú que nunca has... Y no, este ejemplo que yo estoy poniendo ahora no tiene comparación con los anteriores. Porque los anteriores, a lo mejor, si tú perdías, lo más que podría recibir era humillación. Pero en este caso, si tú perdías el combate, ibas a terminar muerto. Entonces, era bastante seria la situación. Entonces, ¿qué fue lo que inspiró a David a actuar de esa forma? Ciertamente, el Señor, antes de llegar a la batalla, él se aseguró que Dios ha estado con él y él con Dios. El Señor se manifestó en la vida de David tiempo antes de estos acontecimientos. Recordemos que en 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, el Señor, dice la palabra de Dios: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Dios que se manifestó en su pasado, él tiene la certeza de que se manifestará en su presente. ¿Y cómo podemos tener esa misma experiencia que tuvo David con Dios? Pues buscándole, orando, consultándole diariamente. Que el Señor vea tu disposición en querer encontrarse con él. Que el Señor pueda ver la disposición que tú tienes de encontrarte con él. Con medio de la lectura bíblica, la asistencia a los cultos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué de las 7,000 millones de personas que hay en este mundo, el Señor quisiera preocuparse específicamente por mí? ¿Por qué el Señor le interesaría ayudarme habiendo tantas personas en el mundo? ¿Por qué a mí específicamente? ¿Qué tengo de especial? Evidentemente no podemos comparar el amor de Dios con el amor de las personas. Porque por más puro y sincero que parezcamos, nuestro amor está manchado por el odio y por el egoísmo. Ya el amor de Jesús es un amor sin interés. El amor de Jesús no busca lo suyo. El Señor Jesús te ama. Oye, el Señor Jesús te ama por el simple hecho de que estés vivo. Te voy a poner un ejemplo. Las personas, nosotros, amamos al que es bueno, al que es bonito, al que es inteligente, al que habla bonito, al que, por así decirlo, vale alguna cosa. Te voy a poner otro ejemplo. Tú has visto en un
torneo dar la medalla de honor al que llega de último en una carrera? ¿O dar la medalla de buena, la barra de buena conducta al que se porta mal? Sin embargo, Dios no ve lo que hace, no se fija en esos detalles que tú hiciste. No importa qué hayas hecho, qué no hayas hecho, Él siempre te seguirá amando. Te amó y siempre te seguirá amando. Así que el amor de Dios no podemos compararlo con el amor de las personas, evidentemente, o ya los ejemplos que he dado anteriormente. Pero lamentablemente el enemigo de Dios nubló la vista de las personas, haciendo ver a Dios como un Dios severo e implacable, que está acechando a los hijos, a sus hijos para juzgarlos y condenarlos. Hasta ese punto nubló el enemigo la mente, los ojos de los seres humanos. Y quiero que tú tengas en cuenta algo muy importante en esta noche. Nada que te hace sufrir, oye, nada que te hace sufrir nace en la mente de Dios. Nada que te trae tristeza nace en el corazón de Dios. Todo eso viene del enemigo, pero con un propósito. Él te quiere hacer creer que viene de Dios. ¿Y para qué? Para que tú te vuelvas contra Dios y para que tú caigas en sus redes. El enemigo va a usar cualquier cosa para alejarte de Dios, mintiéndote, engañándote. Dios con la verdad, que es lo único que tiene, te llama con amor. Y Charles Spurgeon no lo pudo haber descrito de la mejor forma. Que si el cielo fuese un papel y el océano fuese tinta y cada hoja de árbol fuese un bolígrafo, sería insuficiente para describir el amor de Dios. El amor de Dios es infinito, hermano. El amor de Dios no se acaba. Por eso, por más que prediquemos, asistamos a cultos, hablando del tema del amor de Dios, nunca podemos concluirlo porque es demasiado extenso. Hasta ese punto llega el amor de Dios. Ahora, ya sabemos que el Señor te ama y está dispuesto a ofrecer su ayuda, está dispuesto a tomar presto hacia ti, pero tú tienes que ir a buscar la ayuda. El Señor te lo ofrece, pero tú tienes que pararte y decir, yo voy a buscar al Señor, yo quiero la ayuda del Señor, yo quiero que el Señor se manifieste en mi vida, yo quiero que el Señor a partir de ahora sea el que tome las decisiones por mí. Al igual que con la salvación es tuya, es un regalo que Dios te dio, pero tú tienes que pararte e ir a buscarlo. O como si fuese un maletín con 100,000 pesos. Ahí está el maletín, pero tú tienes que pararte. Es tuyo, pero tú tienes que pararte e ir a buscarlo. E ir a hacer lo que tienes que hacer con ese dinero. Pues así mismo es con la salvación y así mismo es cuando vamos a buscar la ayuda del Señor. Él siempre va a estar dispuesto a ayudarte, pero tú tienes que mostrar la disposición de que realmente te interesa su ayuda. Ahí es donde radica lo hermoso y lo precioso que es el evangelio, porque el Señor no quiere robots que lo obedezcan o que hagan lo que Él dice. Él quiere que nosotros le manifestemos nuestro amor y nuestro aprecio hacia Él por voluntad propia, por libre albedrío. Para eso fue que nos lo dieron. Por esa razón, como dice el camino a Cristo, que todas los caldos y espinas que colman nuestra vida nos fueron hechos para bien, como parte de una preparación necesaria según el plan de Dios. Porque el Señor no quiere robots allá en el cielo, quieren personas que desde sus inicios, desde sus primeros días de vida, mostraron disposición en querer aceptarle, en querer escucharle, en querer prestar oído a su palabra. Así que, hermanos, esta noche yo te pido de corazón que vayas donde el Señor. Él te está llamando ahora mismo. Él te ofrece su ayuda, te ofrece la salvación, pero no está de más si tú no te paras y la buscas por ti mismo. Recuerden, como dice el gran dicho, que
el Espíritu de Dios más tu esfuerzo, tú serás un vencedor. O, ¿cómo era? El Espíritu de Dios más tu esfuerzo dará éxito. Bueno, ya ustedes entendieron. Y la fórmula es totalmente cierta porque tanto como tú como yo, sé que la hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas. Me gustaría contar un relato acerca de un joven que se llamaba Ben. El jovencito era un niño. El jovencito era huérfano. Y ser huérfano en aquellos tiempos del siglo XX era algo vergonzoso para él y para aquellos niños que no tenían padres. Sin embargo, estaba interesado en conocer la iglesia, conocer nuevas personas, rodearse de un ambiente sano, con su mentalidad de niño. Y él asistía a la iglesia, no puedo asegurarte con tanta frecuencia, pero sí semanalmente, sea uno o dos. Y pasaba de desapercibido. Siempre llegaba tarde a los cultos y se iba temprano para pasar desapercibido, porque siempre le preguntaban a los niños cuando lo veían solo en los patios, ¿quién es tu padre o quién es tu madre? Y eso, preguntárselo a un niño huérfano, puede dar muy duro. Tal vez no sepa qué tanto duele, pero tiene que ser duro. Entonces, es una de las principales razones por las cuales Ben prefería pasar desapercibido, llegar tarde a los cultos e irse temprano de los cultos. Pero una vez el culto estaba tan interesante que Ben tuvo que quedarse, ya ustedes saben. Y ya ustedes saben, cuando salió un saco de gente y él dijo, miércoles, ¿cómo yo me voy a escabullir con toda esa gente ahí? Y el pastor lo vio y le dijo, ¿de quién tú eres hijo? Y el niño, pues claramente, le hirió un hilo muy delicado de su vida. Entonces, se produjo un silencio que parecía eterno. Al percatarse el pastor que su pregunta había tocado una fibra muy sensible, cambió sabiamente el enfoque. Espera un momento, dijo. Ya sé de quién eres hijo. Claro, puedo verlo en la semejanza de tu rostro. Eres un hijo de Dios. Y termina el relato diciendo que el pequeño Ben nunca olvidó esas palabras. De hecho, transformaron para siempre su vida. Y no era para menos. Pasó de ser hijo de padres desconocidos a ser hijo de Dios. Y no es cualquier cosa. Por cierto, ya adulto, Ben Hooper llegó a ser el gobernador del estado de Tennessee en Estados Unidos. Entonces, hermano, lo que yo te quiero decir para esta noche es que tú también eres un hijo, tú también eres una hija del Rey del Universo. Y no lo dice ningún ser humano, sino la misma palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos pueda llamar hijos de Dios, y lo somos. Así que, conquistadores, ya yo le quiero finalizar, quisiera darle la fórmula que escribí aquí para tener ese encuentro íntimo que tuvo David con Dios en su pasado. Y que ese Dios pueda seguir manifestándose en nuestro presente, así como lo hizo con David. En primer lugar, asegúrate que has tenido un encuentro con Dios. Tienes que buscarle. Recuerda, Él te ofrece su ayuda, pero tú tienes que ir a buscarla. No está de más tú quedarte sentando, esperando a que el Señor derrame las bendiciones. Tú tienes que ir a buscar esas bendiciones. En segundo lugar, mantente humilde y obediente a su palabra. En tercer lugar, asegúrate de guardar sus mandamientos. Muy importante, porque la Biblia especifica, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú amas al Señor, guarda sus mandamientos. Número 4, confía completamente en Él. No confíes en tus fuerzas. Así como Abraham dependió del Señor, así como Jacob dependió del Señor, así como Moisés, Daniel, los tres jóvenes hebreos dependieron del Señor, debemos hacerlo. Yo siempre pienso que la Biblia hay que verla como eso, no como un libro que simplemente esté para memorizar información, porque el cerebro no fue creado para memorizar información, o más bien
el cerebro fue hecho para crear ideas. Tú tienes que utilizar la Biblia para que aquella persona que actuaron en el pasado te sirvan como ejemplo para tu día a día, te sirvan para tener una comunión más íntima con él. No te afanes por querer adquirir tanto conocimiento, porque eso no te va a servir para la salvación. La misma Biblia especifica que las escrituras fueron dadas no para que, ¿cómo era el versículo? Ah, ya lo recuerdo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y no es así. Las escrituras están con el fin de dar testimonio de Jesucristo, que tú sepas que él vino aquí y murió por ti y está dispuesto a ayudarte. Claro, mientras tú muestras la disposición de que quieras ser ayudado por él. En quinto lugar, llena tu boca de sus promesas. Aquellas promesas que están plasmadas en los evangelios y en el antiguo, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento, tienes que tenerla vigente y tener fe en que Dios obrará conforme a su palabra. Déjale la pelea a él y escóndete detrás de él. El Señor es como una armadura. Así como, si ustedes supieran que a David la armadura le pesaba tanto que tuvo que quitársela, pero él se puso la armadura que era la más, digamos, la más fuerte, que era la armadura de Dios. Ya esto es lo que está especificando aquí. Ponte la armadura del Señor. Número 7. Sigue las instrucciones del Señor al pie de la letra. Número 8. Aprende a escuchar su voz. Número 9. Abandona el pecado y el mal. Número 10. Reconoce que la victoria viene de Dios y no de ti. Recuerda que somos instrumentos utilizados por Dios. Somos reflectores de luz. Las palabras que salen de nuestra boca no son de nosotros mismos. Es Dios que está hablando a través de nosotros. Y por último, 11, y no menos importante, no pierdas el tiempo y levántate ahora y ponte en sus manos. Así que, hermanos, este era el mensaje de esta noche. En serio deseo con todo mi corazón que el Señor sea con cada uno de ustedes, que pueda haber tocado sus corazones. Recordemos que el Señor ciertamente se va a manifestar en sus corazones esta noche mientras ustedes le quieran recibir por voluntad propia. Así que, para culminar, me gustaría tener una palabra de oración. Si pudieran recordarme, por favor, quién es nuestro joven de la semana, también para poder orar por él. ¿Quién me podría decir quién es el joven de la semana, por favor? Emmanuel Pérez. Emmanuel Pérez. Emmanuel Pérez, estaremos orando por él. Claro que sí, porque eso es lo que el Señor desea, que oremos los unos por los otros, así como él nos lo indicó. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí estudiando tu palabra. Sabemos, Señor, tenemos la certeza de que tú vas a obrar conforme a tu voluntad. Solo te suplicamos, Señor, que ponga en nosotros ese deseo de querer encontrarnos contigo. A veces, Señor, te dejamos a un lado y no reconocemos que tú eres el dador de la vida, el dador de tantas bendiciones, Señor. Y solamente te consultamos en momentos de crisis, en momentos de angustia. Pero también, Señor, ayúdanos que en esos momentos donde estamos felices, te podamos tomar en consideración y decir, gracias, Señor, por esta inmensa bendición que tú me has podido dar. Sigue bendiciéndonos grandemente a los hermanos, Señor. Te suplico que sus necesidades hayan sido saciadas en este momento, que tú puedas entrar en sus corazones, Señor, y transformarlo de una vez por todas y alejar todo pensamiento inicuo que tengan o todo pensamiento pesimista y negativo. Destrózalo, Señor, aléjalo, que ellos puedan depender solamente de ti, Señor, y de tu infinito amor, que es ahí donde radica toda acción del cristiano. Señor, te quisiera pedir por Emmanuel Pérez, Señor, sé con él, utilízale. Bendice grandemente su vida, Señor. Sé que será así. Que sea de instrumento, que sea un reflector de luz en su futuro, Señor. Que pueda llevar muchas vidas a ti, Señor. Bendice grandemente a su familia, a sus hermanos, a sus amigos, familiares y seres queridos, Señor. Y a todos los demás jóvenes de la semana, los cuales hemos estado orando por él, te suplico que lo sigas tomando en consideración, Señor. Prepara esta nueva generación, Señor, que viene para el futuro.
para que pueda ser una generación de mucho fruto, Padre. Favores que te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas bendiciones por acá. Ejércitos, anhelo serle fiel, sus milagros ver.